Acompáñenos a regresar tres décadas en el pasado y ver qué era lo mejor que ofrecía Mercedes-Benz en el tema coupé en los 80. Manejar un Mercedes antiguo es una experiencia sin igual. Y esa estrella al frente es un indicativo de que estamos manejando algo especial en un ambiente sereno y lujoso. Detrás de cada auto antiguo hay una historia, y la de este Mercedes-Benz 230 CE de 1982 tiene un origen ligado a un personaje de nuestra historia patria. El auto está desde hace 2 años en manos de su segundo dueño, quien nos cuenta cómo adquirió este auto. El carro yo lo veía por muchos años en el barrio de Alto del Golf, donde vivían mis padres, quien los iba a visitar durante los fines de semana. Y yo veía el carro parqueado en esta casa y me encantaba el carro, pero notaba que el carro no lo movían. Muy pocas veces veía que se cambiaba de posición. Hasta que un día iba con Manuel, con mi hijo, paseando por el barrio y veo que la casa tenía un letrero que decía "se vende". Y dije, ahora que esta casa está que se vende, pues el auto debe ser que lo van a vender también. Y ahí procedimos a tomar el teléfono y llamamos. Nos contestó el señor Aquilino Boyd y nos dijo que sí, que estaba interesado en vender el auto. Y para entonces fuimos a una primera reunión con él y nos contaba que era el carro que su hijo ya lo tenía, que era un regalo de su abuelo, de su papá, Aquilino Boyd, el que fue el diplomático de carrera por muchos años, una persona muy reconocida, y el carro estaba era para restaurar. El carro tenía muchos años estar estacionado, lo sacaban una vez al año para pasar revisado, y estaba era, se puede decir, para un buen proyecto de restauración. Lo más importante era su interior, que estaba en buenas condiciones, la carrocería y todo, pero sí se había deteriorado todas las piezas porque se van oxidando y las mangueras y todos los cauchos se van poniendo duros, y pues había que ir a hacerle un buen trabajo de restauración. Y fue muy divertido para mi hijo y para mi persona comenzar a restaurarlo, y no ha cogido 2 años y medio poderlo llevar al punto que está ahora, que es un carro que es de mantenimiento cada 2.000 kilómetros, hacerle su mantenimiento regular de cambio de aceite y filtro, y ya, es un carro que está en perfecta condición, ha ido 2 veces a rallies en Chiriquí, ¿no? Y irá, si Dios quiere, a muchos más, porque está en perfectas condiciones, su aire acondicionado funciona, todo funciona. Pero lo que sí es que me he dedicado a traerle y comprarle todas las piezas originales. No he invertido en piezas adaptadas ni nada por lo parecido. Todo lo he traído de fábrica o comprado aquí localmente al distribuidor o importarlas, pero que sean repuestos originales para que nunca el carro me dé tropiezo ni nada por lo parecido, y también para poder restaurar un carro como se debe, pues todo original. Y mantenerlo, no modificarlo, no cambiarle rines, ni tamaños de llanta, ni nada por lo parecido. Todo en ese orden. Conozcamos ahora la historia de este modelo, que los aficionados conocen como W123, la denominación interna de la fábrica para este modelo. El 11 de marzo de 1976, Mercedes-Benz presentaba en el Salón de Ginebra al sustituto de uno de sus sedanes más exitosos, el W114. Un mes antes lo había mostrado a la prensa especializada y a sus distribuidores, impactando positivamente a todos ellos. Aunque la denominación interna de fábrica para el nuevo modelo era W123, para el público en general los autos se identificarían con 3 números dependiendo de la cilindrada del motor. La versión inicial era un sedán de 4 puertas, de aspecto moderno y construcción sólida, diseñado por Bruno Sacco, que ya incorporaba una carrocería con muchos de los elementos de seguridad actual, como zonas de deformación,
frenos de disco en las cuatro ruedas y columna de dirección colapsable. Era un vehículo más grande, más seguro y mejor construido que su antecesor, con tecnología que se veía por primera vez en un auto de producción y con mucho equipamiento opcional, algo que representaba en ese momento una novedad y que se ha convertido en algo imprescindible en la compra de un auto actual. Un año más tarde, se incorporaba una carrocería de camioneta y una coupé, distinguida esta última con la denominación C, y en el caso de que el motor tuviera inyección, CE. En el coupé, la plataforma tenía 8 centímetros y medio menos que en el sedán, con lo que las dimensiones finales eran algo más compactas y el espacio interior se veía reducido. Adentro del coupé encontrábamos un tablero hecho en material plástico que absorbía mejor un posible choque. Un gran timón, algo muy común en los Mercedes de esos años, y butacas individuales tapizadas en cuero o en un material sintético llamado Envitex. Frente al conductor, un cuadro de instrumentos con 3 relojes e información muy completa. La consola central, los botones de los alzavidrios, los controles del aire acondicionado y su radio original, un Becker México que incluye casetera. En la oferta de motores se podía tener un 4 cilindros o un 6 en línea para las versiones de gasolina. Con la denominación 230 había 2 opciones de motor, ambas de 4 cilindros. Uno con un desplazamiento de 2.307 centímetros cúbicos que iba alimentado por un carburador, y otro con una cilindrada de 2.299 centímetros cúbicos con inyección mecánica Bosch. Este último es el que tiene el modelo que estamos presentando y ofrece 135 caballos. Las versiones 250 y 280 usaban los motores de 6 cilindros. La carrocería original tendría una actualización en 1982, donde tanto el sedán como el coupé tendrían lámparas frontales rectangulares. Los rines de aluminio Bund de 14 pulgadas eran de serie en el coupé. Las lámparas traseras cambiaban de diseño. Las transmisiones manuales pasaban a ser de 5 velocidades y se eliminaban los motores de carburador. Entre las opciones que se podían pedir estaban los limpiadores de faros y el ABS para los frenos. En 1986, tras 10 años de producción y más de 2.6 millones de unidades vendidas, cesaba la producción de este modelo, que aún al día de hoy está considerado el modelo más vendido en la historia de la marca de la estrella.